¿Sabes en qué se invierten los diezmos en la arquidiócesis de Manizales? ¿Realmente qué es el diezmo, cuánto es y dónde se entrega? En la arquidiócesis de Manizales, desde hace 3 años, tenemos una política de absoluta transparencia en el manejo de los diezmos. Siempre la ha habido. Pero ahora nos hemos comprometido con ustedes a elegir una obra grande, de interés comunitario, y a dedicarle a ella los recursos íntegros del diezmo. Durante estos años hemos hecho inversiones en el Seminario Mayor Arquidiocesano. Esa es la casa de formación de los futuros sacerdotes y a todos nos interesa. Llevaba muchos años de mantenimiento atrasado y ahora estamos haciendo que se ponga tan digno como todos queremos tenerlo. Hablando de la inversión de los diezmos que ustedes cancelan, el Seminario Mayor ha recibido una restauración completa, primero de su capilla, además de todo lo que es artesonado, acabados. Tenía un problema enorme de agua, aguas superiores y aguas subterráneas, de tal manera que hemos corregido todo eso y la capilla hoy en día luce con gran dignidad para la gloria de Dios como todos la queremos tener. En segundo lugar, emprendimos una renovación general de las baterías de baños. Tenían muchos años sin atención. Se han invertido también una cantidad de recursos en la restauración, prácticamente una reconstrucción completa de los servicios de cocina. La actualizamos en muchas cosas que faltaban, la organizamos, la pusimos más higiénica y sobre todo más funcional, más de acuerdo con los tiempos modernos. Hemos invertido un dinero muy grande en reparar todos los patios interiores para que las maderas que estaban ya perdiéndose por la intemperie, para que las paredes que se estaban ya comenzando a desbaratar, y ahora está todo como una tacita de plata. Nos faltan todavía algunas inversiones muy grandes, como por ejemplo la biblioteca y los salones de clase, pero las vamos a seguir haciendo con la ayuda de todos ustedes. Hemos destinado de ese global de diezmos que se recibe cada año en las oficinas de la arquidiócesis un 10%. El 90% es para el Seminario Mayor y de todas maneras nos hemos reservado un 10% para los pobres. Me he encargado con mucho cuidado de que vaya directamente a obras que sean o de asistencia urgente o de promoción humana. Así que también sus diezmos están sirviendo para que muchas personas vivan mejor. El diezmo es un mandamiento que proviene primero que todo de la Biblia, o sea, de la palabra de Dios, y que la Iglesia ha asumido para que todos contribuyamos en la labor evangelizadora y de caridad que ella tiene. Con nuestros diezmos hacemos que todas las obras de la Iglesia prosperen. En la Iglesia Católica, el diezmo se cancela de manera muy clara. No se puede confundir ni con las ofrendas de los domingos en los templos, ni con las ofrendas de caridad que todos tenemos el deber de hacer. Es el valor de un día de ingresos en el año y se cancela en el despacho parroquial, en el despacho parroquial o en las oficinas de la curia arzobispal. Y allí se debe recibir un comprobante que diga valor correspondiente al diezmo personal de este año. Todos estamos obligados al diezmo. Es el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia y, por lo tanto, todos estamos obligados a hacer con mucho amor lo que es el sostenimiento del culto sagrado, de las vocaciones sacerdotales, de lo que son obras de prioridad máxima en la Iglesia. Y con esos diezmos se cancelan. Todos, quiere decir también nosotros los sacerdotes. Todos quiere decir de todas las edades. Simplemente los que recibimos dinero por cualquier concepto, calculamos cuánto es el valor de un día de ingresos en el año y lo entregamos.